Claro que sí, aquí estamos, Marce, con Luis Vázquez. Y bueno, vamos a hablar de este tema que ya lo habíamos anunciado, mi querida Magacha, acerca de por qué nos descuidamos después del matrimonio. Exactamente. Hola, muchas gracias. Gracias, Marisela. Gracias, Magacha, por la invitación al Club de la Mañana. Bueno, quiero saludarles y hablar de este tema tan interesante. Bueno, muchas veces recibo correos precisamente preguntándome qué será lo que le pasa a mi esposo que me ha descuidado, qué será que le pasa a mi mujer que ya no es la misma de antes. Entonces, bien, bueno, entendiendo que todos nos casamos por amor, claro, es realmente el inicio de un conjunto de cosas, porque nos casamos enamorados y empieza esa etapa que yo le llamo el enamoramiento, donde todo es bonito, todo es color de rosa, pero ya después de ese tiempo que pasa, el enamoramiento comienza a existir como un momento, una etapa de tratar de mantener esas relaciones en el punto máximo para evitar que los problemas sean pequeños o muy grandes y comiencen a desgastar esa relación. En el descuido es muy importante eso, ¿no? Porque cuando comenzamos a descuidar alguna de las cosas que nos caracterizaban antes, cuando éramos novios o al principio del matrimonio, claro, comienzan esos pequeños problemas a desgastar la relación. Oye, Luis, perdón, pero tú no crees que de pronto la rutina, ¿verdad?, del matrimonio, el hecho de que se vaya la pasión un poco porque ya has estado con tu esposa, te crea un poquito de desinterés. Ahora, el efecto del trabajo, ya vienen los niños, ya tienes otras prioridades y actividades, no te permite mantenerte físicamente como cuando eras soltera o soltero. Entonces, exacto, claro. ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas para mantenerse todavía así? Mira, tú sabes que he leído mucho acerca de todo este tipo de relaciones, cómo hacer para mejorarlas, cómo hacer para mantenerlas. Y realmente he reducido eso a tres factores principales para descuidar ese matrimonio. Uno es por el descuido personal, el descuido de la persona. Comienzas de repente a no prestarle atención a tu apariencia física, porque dices, bueno, yo ya tengo mi mujer, o mi mujer dice, bueno, mi mujer, yo tengo mi esposo, marido, ya no tengo nada que cuidarme. No, realmente no es así, porque nos conocimos en un buen estado físico, ¿por qué tenemos que cambiarlo? También no quiero decir que tienes que comprarte los últimos zapatos de la mejor marca, sino simplemente un perfume, una colonia, un buen corte de cabello, ir a hacer ejercicio, llevar una vida saludable, porque al final es salud también. Entonces, si tú no cuidas de tu aspecto físico, tampoco estás cuidando de tu salud. ¿Y cuánto más vas a durar con tu esposa, no? El segundo aspecto es la falta de la comunicación, porque muchas veces parece que obviamos detalles, no hablamos acerca de pequeñas cosas, y el no hablar, yo digo que es como el efecto de una avalancha. Cuando sientes algo y no lo dices, es como un pequeño grano de nieve que va aumentando. La bola de nieve. Y tú dices, no lo voy a decir ahorita porque no me gustan los problemas, al contrario. Mi consejo es que lo digas ahorita, porque apenas se suceden las cosas, debes hacerle saber a tu pareja que algo no te gustó, que algo te molestó. Y el otro aspecto que es muy importante son las relaciones íntimas. Comenzamos a tomar que eso es una rutina y ya las relaciones íntimas comienzan a hacerse bastante, distantes, ya no con tanta frecuencia, y eso va desgastando también. Yo te quiero preguntar, tú dices que, bueno, la cuestión de que la persona, el hombre o la mujer, se descuiden porque ya se sienten como seguros que tengo a mi pareja. Pero no también podría ser que hay muchas personas, muchas mujeres o hombres, que se descuidan porque están muy ocupados, o en el caso de la mujer, que es la que en su mayoría se descuida, es porque o está en casa, está atendiendo a los niños, no tiene tiempo real para ocuparse claro, de claro, sí. Es normal. Cosa que no sucedía cuando eran pareja. Es normal, las responsabilidades evidentemente van a ser un cambio en nuestras vidas, pero siempre es importante mantener una buena comunicación, que sepas que si vas a establecer prioridades, tu compañero o tu compañera esté seguro de que todo es un trabajo en equipo. O sea, mantener una relación no solamente depende de uno de los dos, sino de los dos. Es una tarea difícil, pero es algo que se puede lograr con comunicación, que se puede lograr con el sentimiento, que es principalmente lo que une a la pareja. Claro, ahí va un punto cuando dices la comunicación. Entonces el hombre o la mujer dirá, el hombre dirá, ay, es que será que si le digo que está pasado de peso o está pasada de peso, se voy a tener molestar, un conflicto. ¿Verdad? Yo creo que ahí vendría la cuestión tino para hablar. Exacto, exactamente. La prudencia, el tacto de cómo decir las cosas es muy importante a la hora de tener una relación, porque no somos iguales. Las mujeres no son iguales que los hombres. Y les voy a dar una anécdota importante, un consejo importante. Por ejemplo, a los hombres les digo que tengan mucho cuidado al decirle las cosas a su mujer. Tengan mucho tacto, porque las mujeres son mucho más subjetivas. Sensible. Algo que tú dices de una manera se puede significar algo muy fuerte para la mujer. Y al contrario, a los hombres les digo que, bueno, y a las mujeres un consejo es que entiendan que nosotros entendemos las cosas y decimos las cosas de una forma literal. Si, por ejemplo, estoy con mi mujer y mi mujer vio que miré a una chica y
y se molesta, es mejor que me diga por qué se molesta. Ah, yo sí se lo digo a mi esposo. Exacto, muy bien, muy bien. Porque él va a saber que eso no te gusta, él va a saber... Total. Mira, porque si a veces la mujer le puede decir, ¿qué te pasa, mi amor? Y tú dices, tú debes saberlo. Ya, ahí está mal. ¿Por qué? Porque el hombre va a decir, yo me voy a hacer el loco. No es adivino. Yo voy a hacer que no entendí nada. Claro, sí. Claro. El loco. No, no, claro. Y no es adivino tampoco. O sea, a veces también las mujeres somos un poco... excesiva. Claro, por si, el... no sabes qué claro, pasa. Claro, por el otro lado, y se dio cuenta, realmente lo hizo natural, y dice, no, pues no sé por qué estaba molesta, se olvidó. Pero te iba a preguntar, por ejemplo, en el caso de la convivencia, que ya de por sí es difícil en un matrimonio, y no digo difícil, no es imposible, digo difícil porque hay cosas que aprendes a vivir con otra persona, que no es lo mismo cuando estás solo, soltero, y qué sé yo, y eres desordenado, ordenado. Pero la pareja siempre puede sufrir ciertos cambios y en esos cambios a veces hay depresión en uno de los dos. ¿Cómo haces para que esa pareja que está deprimida se dé cuenta, su pareja, para animarlo a que no se descuide? Comunicación, de nuevo. Fíjense que son tres problemas básicos. Has nombrado uno, pero realmente es una consecuencia de la poca comunicación. Porque si no hay comunicación, pues produces esas depresiones, producen esos bajones que yo llamo en una de las dos partes, ¿no? Y para tratar de nivelarlo tienes que decírselo. Tienes que decirle a tu pareja, mira, me siento mal, siento que ya no es lo mismo. Porque, ¿qué pasa? Comienzas a esconderlo y comienza a hacerse más grande. Y eso cuando no ya está nieve, tan grande, dices, no, la mejor alternativa es acabar con esto. Miren, yo he visto relaciones que han tenido 7 u 8 años de noviazgo, se casan y a los 3, 4 meses no se aguantan. Entonces parece que hay una gran diferencia en cómo son las relaciones cuando son de noviazgo y son largas. Y realmente cuando se casan no debería cuando parecer convive, una diferencia, pero comienzan a convivir y se vuelve eso. Oye, un desastre. Pero una cosita te quiero decir. Por ejemplo, los hombres siempre somos más como que descuidados en algunos aspectos, porque como tú decías hace un momento, ya tenemos a nuestra esposa, etcétera, nos vamos, muchos salen a farrear, les gustan ciertas bebidas alcohólicas, se ponen panzones, ya. Ahora, la parte física, en serio, afecta la relación. La pareja se comienza... Se te quita el amor. Sí, se te quita el amor. O sea, ya no admiras a esa pareja porque la mujer se engorda, porque el hombre está panzón, está se queda más calvo, no sé, cualquier cosa. ¿Sí afecta eso? Mira, yo pienso que eso depende de varias cosas. Por ejemplo, cuando esas personas decidieron, por amor, juntarse y casarse, me imagino que ya sabían el comportamiento de cada uno de ellos, ¿no? Claro. Ahora, si tú después del matrimonio comienzas a cambiar, que es el ejemplo que creo que estás mencionando, ajá, Marcelo, ¿verdad? Comienzas a cambiar, evidentemente sí, porque va a decir, bueno, esa persona puede que lo tome como que ya no la quieres y como que ya no te importa hacerle ver que estás bonita, hacerle ver que te preocupas porque le sigas gustando a tu pareja. ¿Y qué va a hacer el hombre? El hombre va a decir, oye, hay dos cosas, o puede ser que la mujer ya no le importe cómo se vea porque ya me tiene muy seguro y yo comienzo a mirar al lado. ¿Ya? Comienzo a mirar al lado porque digo, bueno, ya está descuidando su apariencia física. Y miren, el amor es una cosa que se tiene que mantener, no es algo tan sencillo. Una plantita sencillo. Que se riega. Se tiene, o es un fuego que se tiene que seguirle metiendo leña porque se apaga. Pero ahí estaríamos hablando netamente de la parte física. Claro, y porque cuando es yo solo me enamoro, un aspecto. Solo un aspecto, porque yo me enamoro no solo del aspecto físico, me enamoro de todo lo que tiene que ver con ella. Entonces yo creo que por ahí, Luis, sería tener, como tú dices, una buena comunicación, llegar a hablar con cierto tino, tanto al hombre como a la mujer. Porque en este caso, la mujer se sube de peso o se engorda, vamos a decirlo así, se engorda. El hombre, ¿qué hace? Como tú dices, mira hacia un costado, empieza a ver otras alternativas. Pero ¿qué pasa cuando la presión mujer... social también es claro, muy fuerte, más y actualmente con esto de las redes sociales. Pero ¿qué pasa en este caso cuando los hombres y cuando los hombres son los que se engordan? No, pues también. Ah, tiene que ser pero ahí, de lado ahí y lado, viene la otra parte, que la mujer sí lo acepta, pero el hombre no se resigna. No sé si lo acepta, pero como que se resigna. La mujer dice, sí, igual yo lo amo, lo como, amo es. Como es. Pero y el eso hombre es generalizado, no lo hace. Porque actualmente tampoco está tan así que se resigna. Actualmente también las mujeres deciden, no, voy a dar un cambio y comienzo también a mirar al lado, ¿por qué no? O porque no se juntan, ¿no? Claro, mira, yo pienso que para digamos, concluir esta parte de que por qué más, es una cuestión de equilibrio, chicos. Es decir, hay que mantener un balance en la vida. No todo puede recaer en la parte física. Física, claro. No claro. Todo puede recaer en tus ocupaciones, en tu trabajo, en tu parte profesional. No todo puede recaer en solo los niños. Es decir, la vida en pareja, el matrimonio es una cuestión de equilibrio. Malabar. Es una cuestión que va a tener altos y bajos. Claro. Pero siempre y cuando las dos personas estén, y esta es la palabra clave, comprometidas.
a mantener la relación, eso va a durar. Perfecto, muchísimas gracias, Luis, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ya sabes, pronto. Ya sabes, el equilibrio es importante en la relación. Hacer malabarista, hacer de malabarista, y si se cae en medio de una pelotita, vuélvalo a recoger y siga haciendo malabar hasta que le vuelva a bajar el equilibrio. El equilibrio es importante, pero el equilibrio del peso, cuidado, te vas a engordar. ¡Ah! ¡Habla pues!